textos. Le agradecemos al magistrado Miguel Mery Ayub, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, que nos acompaña en la mañana de hoy para platicar de este nuevo periodo al que estará al frente del Poder Judicial en el Estado de Coahuila. Los retos y lo ganado, lo logrado durante este primer año que estuvo a cargo precisamente también de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila ante la jubilación de la magistrada Miriam Cárdenas. Muchísimas gracias, Miguel, gracias por estar con nosotros, es un gusto y sobre todo una oportunidad de escuchar cómo va la justicia en Coahuila en tiempos tan difíciles. Muchas gracias, Marcela, muy buen día. Pues efectivamente el año pasado fue un año importante para su servidor, en el que tuve la posibilidad de concluir el periodo de la magistrada Miriam Cárdenas, que por razones de su jubilación anticipada, tuve que cubrir. Y en ese sentido, durante el año que estamos concluyendo, pues fue un año de retos importantes, en el sentido de que a partir de marzo pues nos aborda la pandemia a nivel mundial y tiene que existir y tenemos que crear un plan para poder incorporar sobre todo medios digitales en el tema de la impartición de justicia. Fue todo un reto generar este plan, generar todos los protocolos para que la justicia en Coahuila no se detuviera. Solamente 2 meses, del mes de marzo al mes de mayo, fue cuando se cerró toda la actividad jurisdiccional, en donde no hubo, donde no corrieron plazos ni términos, porque se declararon días inhábiles. Y durante esos días, pues poder poner al día cada uno de los juzgados en el estado, que no se detuvieran las sentencias que estuvieran pendientes de dictar, los acuerdos pendientes. Entonces, fueron más de 1,000 sentencias y, si mal no recuerdo, cerca de 10,000 acuerdos a nivel estatal los que se dictaron. Durante este periodo hemos tenido muchos contagios dentro de los servidores públicos en todo el estado, largo y ancho. Yo he sido uno de ellos, incluso. Y en este tema fuimos el primer estado en el que en materia penal logramos dictar la primera sentencia a través de un medio digital, a través de audiencias digitales, no se detuvieron. Pudimos lograr un programa que llamamos solicitud de citas para que todos los litigantes y también los justiciables pudieran, a través de un medio electrónico, de una plataforma digital, solicitar una cita con un juez, con un actuario, con un secretario, en una fecha y hora determinada a través de su computadora. Asimismo, que las demandas se puedan presentar de manera digital, que las promociones se presenten de manera digital, que los acuerdos se puedan ver, ya se veían, pero se puedan ver con más rapidez y más fluidez dentro de la plataforma. Y el expediente virtual 2.0, es decir, más de 400,000 expedientes que ya están cargados en la plataforma digital, en donde, como abogado, yendo a registrarte, puedes ver tu expediente en la computadora y no necesariamente verlo físicamente en el juzgado. Entonces, estos han sido algunos de los retos que hemos venido cubriendo en el tema de la pandemia, además de la inauguración del nuevo Centro de Justicia Civil, Familiar y Mercantil en Ciudad Acuña, Coahuila, el cual presta un mejor servicio a los litigantes, a los justiciables de la frontera norte del estado, y colocamos la primera piedra del Centro de Justicia de la región carbonífera durante este año. Y entonces, los próximos años seguirá recorriendo el Poder Judicial del Estado de Coahuila este camino de tecnología, este camino de digitalización o este camino virtual para poder hacer que la justicia sea rápida y expedita como debería de ser? Sí, sin duda alguna, los próximos 5 años, uno de los grandes retos tiene que ver con este tema de la justicia digital. Coahuila tenía una necesidad de incorporar todos los medios digitales a la impartición de justicia. Por ejemplo, muchos abogados o despachos jurídicos, y lo comentaba el otro día, hace unos meses aquí con ustedes en GREM, litigan en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, de manera virtual, presentan la demanda,
solamente generan el emplazamiento de manera personal, y a partir de ahí todas las promociones o los siguientes escritos son por medio digital y se notifican también por medio digital en esa plataforma. Entonces el gran reto para nosotros empezando el año es que este expediente virtual también sea un medio de notificación y tener perfectamente bien enlazado todo lo que tiene que ver con la legislación para que esto sea posible junto con la herramienta digital, y entonces esto efectivamente genera mayor prontitud, a una justicia expedita, una justicia innovadora, profesional, digital, que se requiere sobre todo en estos tiempos. A mí me parece que la pandemia ha generado un cambio en el mundo, un cambio de paradigma. Y no es que teniendo la vacuna, y una vez tenido la vacuna, todo regrese a la normalidad, o sea, igual. El mundo está cambiando, el mundo está evolucionando y girando, y tenemos que reinventar incluso el tema de la impartición de justicia a efecto de que estos medios digitales nos faciliten, no nos compliquen, sino faciliten como una herramienta la impartición de justicia que no requiera de años, juicios de 9, 10 años, que son pues verdaderamente imposibles de resolver por las complicaciones que se van teniendo. Entonces nosotros necesitamos ser más ejecutivos, más expeditos, con una justicia innovadora que le permita a quien exige justicia pues tenerla de manera pronta, pero sobre todo con buenos resultados. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos. El otro tiene que ver con los juzgados especializados en violencia familiar que tenemos que poner en marcha en enero. Son juzgados que le brindan a la mujer que es víctima de violencia familiar. Y la violencia familiar es el segundo principal delito, no solamente en el Estado, sino en el país, después del narcomenudeo. Y en este esquema, ¿qué le vamos a brindar a la mujer a través de los juzgados especializados en violencia familiar? Uno, la seguridad de ella y de sus hijos. Dos, la custodia provisional. Y tres, los alimentos provisionales. Para que con una sola persona, con una sola juzgadora, con un solo juzgador, pueda obtener estos tres objetivos y no ser revictimizada como habitualmente sucede. ¿Por qué sucede? Porque la parte penal la ve el juez penal y la parte de los alimentos lo ve el juez de los alimentos, el juez familiar. Entonces, pues necesitamos un solo juez que de manera pronta, expedita, juzgando con perspectiva de género, con una sola determinación, pueda garantizar a la mujer su seguridad, la custodia provisional y los alimentos provisionales. Muy importante. Hay dos temas, magistrado Miguel Meri. Uno de ellos es el tema de la confianza. ¿Los coahuilenses confiamos en la impartición de justicia correcta en el Estado? Y por otra parte, la capacitación del personal encargado de impartir justicia. Me parece que hay mucho que insistir en esto. Sin duda alguna tenemos que continuar con la capacitación a los servidores públicos e insistir en la carrera judicial. Me parece que esto es un buen tiempo, un buen momento de poder robustecer la carrera judicial y sobre todo también lo que tiene que ver con la capacitación. Y segundo, y esto generará aún más confianza de parte de los ciudadanos y los litigantes en un nuevo esquema de impartición de justicia. Entre más pronta, entre más profesional, expedita, innovadora sea la justicia, estoy seguro que los ciudadanos tendrán más confianza en acudir a un juzgado a pedir justicia en cualquiera de los temas que se trate. ¿Qué le duele al Poder Judicial de Coahuila? Creo que requerimos, sin duda, más personal. Yo creo que necesitamos más jueces familiares, mercantiles, penales, para que la carga de trabajo no sea tan grande por cada juzgador. Torreón tiene 4 jueces familiares en materia del sistema oral y solo uno en el tradicional. Debiéramos tener por lo menos 8. Entonces, las reducciones presupuestales afectan al Estado. Y en esta parte, pues necesitamos tener más juzgadores, no reducir, porque con eso podríamos prestar un mejor servicio. Un juzgador de nosotros lleva 2,000 asuntos y trata de buscar el mejor resultado,
pero debiera llevar 700 para tener una justicia de calidad. Necesitamos incorporar más mediadores para que no todo llegue a un litigio, sino para que la primer parte tenga que ver con una herramienta en donde sí se sienten los abogados, en donde efectivamente se sienten los justiciables con sus representantes, que pueden ser los abogados, pero abogados investidos de una certificación en materia de mediación que le permite concluir un asunto que pudo haber llevado 6 años, 5 años, 4 años, llevó un día de negociación y se resolvió un problema que, por ejemplo, en términos mercantiles, dinamiza la economía de la ciudad, dinamiza la economía de cualquier ciudad de la que estemos hablando en la mediación, porque se trata de un lugar que se pudo haber rentado, porque se trata de un asunto o de un negocio que se resolvió en términos económicos, y entonces ahí estamos dinamizando la economía. Entonces necesitamos más mediadores, necesitamos más psicólogos y trabajadores sociales para que los asuntos familiares se puedan resolver con mayor prontitud. Entonces, esa es la parte importante en la que tenemos que crecer también como poder judicial. Sí, es fundamental. Miguel, luego hay una serie de dichos y de frases hechas a lo largo de muchos años que se quedan y que se instalan y se repiten a pie juntillas de memoria, pero sin corroborarlo. Como aquello de que la justicia siempre está al servicio del mejor postor. ¿Todavía sigue siendo válida esta impresión de que el dinero hace diferencia al momento de la impartición de justicia? A mí me parece que no, que hemos ido combatiendo pues todos estos esquemas de corrupción. Hemos dado muestra de ello con la separación y el enjuiciamiento de distintos jueces, secretarios y servidores públicos de todo el estado, que hemos venido separando por distintas causas, algunas todavía no comprobadas porque pues llevan un proceso de... es un asunto disciplinario, digamos, al interior del Consejo de la Judicatura. Pero sin duda en todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo la de la impartición de justicia, tiene que ver también con una percepción como países latinoamericanos, de corrupción en todas las áreas. Y en este poder tenemos que combatir con distintas herramientas y cerrar paso a ese tipo de esquemas. Entonces, sí es todo un reto que hay que asumir, que lo hemos venido trabajando para cerrarle paso a la corrupción, a la impunidad de los servidores públicos. Uh-huh. Arturo González tiene pregunta para ti, Miguel. Adelante, muchas gracias, Marcela. Magistrado Miguel Meri, le saludo con gusto. Igualmente, muchas gracias. Los reportes de impunidad dan un indicador de 92.4 de impunidad en Coahuila, más o menos. Y, bueno, hablan de un alto nivel de impunidad, como en la mayoría de las entidades. ¿Cuál es el diagnóstico de por qué no ha avanzado Coahuila con pasos más firmes para batir la impunidad? Entendemos que no es solamente del Poder Judicial, también tiene que ver con la Fiscalía y demás, pero ¿cuál es el diagnóstico que se hace en el Poder Judicial respecto a la impunidad en el Estado? Pues hemos venido haciendo... Primero tenemos un Estado muy seguro por una buena relación de trabajo y coordinación con respecto a la autonomía de cada uno de los órganos autónomos, como puede ser la Fiscalía, en relación con el Poder Judicial. Venimos trabajando fuerte en esta materia. En el tema del Poder Judicial, nosotros, a través de la visitaduría y las distintas instancias, hemos generado programas de capacitación, de concientización, de trabajo. Hemos abierto la puerta al Observatorio Judicial para que entre a cada uno de los juzgados en las distintas materias a través de la metodología y de los protocolos o mecanismos que tengan los observatorios, con las puertas abiertas y con absoluta transparencia, para que a partir de los diagnósticos o de los temas que encuentren, generar las políticas públicas judiciales que combatan la corrupción. Entonces,
hay un tema de percepción, pero hay un tema de realidad también en el trabajo que se hace internamente. Y en esta parte, los observatorios han sido fundamentales para que, como ciudadanos externos al Poder Judicial, pues puedan evaluar el trabajo que venimos realizando, puedan darnos de manera clara lo que la gente percibe de nosotros y cómo, por ejemplo, los abogados o los usuarios del sistema judicial pueden junto con nosotros apoyarnos para combatir estos esquemas de corrupción. Tengo participación del auditorio, Miguel, y ojalá que podamos dar respuesta. Nos dice lo siguiente, una pregunta para el licenciado Meri. ¿Qué hay para que los individuos que aún teniendo una sentencia de pensión alimenticia renuncian a su empleo para que no les descuenten y no dan un centavo para la manutención de sus hijos? En este sentido, ¿hay alguna propuesta como para presionar al responsable de otorgar una pensión que lo siga haciendo y que no renuncie para no darla? Pues, francamente, lo que hemos venido haciendo es, se han venido presentando más denuncias por incumplimiento de obligación, es decir, de cada vez más hombres que no cumplen con la obligación de los alimentos, eso sí, y hemos sido muy puntuales en este tema y en la atención de este tipo de problemática en la impartición de justicia. Por supuesto que se pueden dar este tipo de situaciones o de cambios de trabajo, efectivamente. O a veces venden las empresas a otras personas y o las tienen en nombre de los padres. Y legalmente es muy complicado este tipo de situaciones, pero si hay alguna situación en lo particular, pues, que nos dice esta persona que se comunica con Grem, pues me gustaría poderla atender en la hipótesis particular. Perfecto, ¿no? sí, porque hay que individualizar, ¿no? Y hay que especificar los casos. Sí, y luego una pregunta que ya contestaste a partir de la pregunta que tú te hizo Arturo González. ¿Qué hará el Poder Judicial para mejorar el triste 2% de castigo a los delitos? Hablábamos de la impunidad, ¿no? Pues hemos venido, ya lo comentaba en este sentido, y he abordado cada uno de los casos que tienen que ver al interior. Miren, tenemos separados del cargo aproximadamente a 11 jueces, a 13 secretarios aproximadamente, a un oficial de partes, es decir, que están ahorita separados del cargo, que no reciben sueldo y que están sujetos a una investigación. Y no solamente por parte del Consejo de la Judicatura, sino que se le dio vista a la Fiscalía Anticorrupción. Bien. Casos emblemáticos, FICREA, por ejemplo, ¿hay alguna intención de resolver desde el Poder Judicial este problema tan serio? Por supuesto que sí, nosotros seguimos, si mal no recuerdo, en los próximos días vamos a recibir por parte de FICREA, a partir de del seguimiento que es el que le estamos dando, recursos por el orden de los 3 millones de pesos que se vienen a sumar a los 20, a los 26 más o menos, que ya se recuperaron. Entonces, seguimos muy atentos a este tema en ese rubro y también en el seguimiento a la responsabilidad que pueden tener los funcionarios que estuvieron en ese tiempo en el Poder Judicial. Sí, y finalmente, Miguel, ¿qué le dirías a un coahuilense que duda de la justicia en Coahuila? ¿Qué le dirías a alguien que, por ejemplo, no tiene acceso a una conversación con los magistrados o con los jueces directamente, sino son todo este bagaje de intermediarios que existen entre la aplicación de la justicia y los que la están buscando? ¿Qué le recomiendas o qué le dices para que pueda tener aliento y confianza en el Poder Judicial? Primero, que hoy hay herramientas, que existen herramientas para comunicarse con el Poder Judicial más directas, desde la ciudadanía con el Poder Judicial, como son las líneas de WhatsApp o las distintas oportunidades que hay de abrir la puerta de los distintos servidores públicos del Poder Judicial de manera directa. Que
que se den el tiempo de acercarse a la Defensoría Pública o bien con los distintos magistrados o bien con su servidor, que se comuniquen a la línea de WhatsApp porque hay una línea abierta. Y esto lo digo como un ejemplo sencillo, pero significativo, en el tema de en el cual, como presidente del Tribunal Superior de Justicia, estoy empeñado en cambiar este esquema, uh-huh, en mejorar la impartición de justicia, en profesionalizarla, en hacer un cambio de modelo. Nosotros tenemos un modelo judicial distinto que efectivamente está centrado en la persona como sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Pero en este derecho que tiene a recibir una justicia pronta y expedita, que en términos constitucionales se le da o se nos brinda a todos los coahuilenses, en este esquema estoy empeñado en generar un modelo profesional, abierto, transparente, de manera que la justicia tenga hoy un rostro de modernidad. Es difícil hacer este cambio, pero hemos estado empeñados en ello. Con este tipo de herramientas digitales, con el tipo de cambio de paradigma, con los nuevos juzgados especializados, con el seguimiento que le estamos dando a cada uno de los jueces, secretarios, actuarios. Entonces vamos a continuar con este esquema de trabajo para alcanzar la justicia que queremos, una justicia moderna, una justicia distinta, y que rompa esquemas como que solamente la justicia existía en el papel. Y hoy me dicen, oye, pero qué puede ser complicado el sistema digital. Les digo, bueno, pues me parece que asegura no solamente lo físico, sino también tener el expediente en digital con una firma electrónica, te permite que ningún abogado le quite una hoja o que te escondan un expediente. Claro. Entonces, todo eso va sumando a un esquema moderno, distinto, que a veces luego señora y se refieren países que prestan una justicia distinta. Bueno, pues tenemos que alcanzarlo en Coahuila. Bien. Miguel, pues son 5 personas que se comunican por WhatsApp después de que has dicho que hay una línea también de WhatsApp para atenderlas, que si nos puedes proporcionar este punto de contacto. Sí, claro que sí, es 844-277-7447. ¿No lo repites, por favor? 844-277 7447. Uh-huh. Perfecto. Muy bien. El magistrado Miguel Meri estuvo con nosotros. Te dejo también estos comentarios. Está viendo en Coahuila el cambio en la justicia desde que tomó el mando él definitivamente. Este otro WhatsApp, lo que dice el invitado suena muy bien. Dios mediante, todo debe de ir caminando. Este es tal vez el magistrado más joven que está al frente del Poder Judicial. Le deseamos toda clase de éxitos. Gracias. Esto es lo que nos dicen. Sí, ¿verdad? Eres el presidente del Poder Judicial más joven. Pues... Sí, ¿verdad? ¿En el país? No, en Coahuila. En Coahuila. Yo creo que sí. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos este punto de contacto que hemos tenido contigo. Al contrario, muchas gracias. Siempre es un gusto. Hasta. Contextos.